Estas son las mejores cuatro. Visita gobernador del estado 570 municipios de Oaxaca. Jorge Antonio Illescas Delgado, coordinador de giras y protocolo del estado, indicó que el gobernador Alejandro Murad Hinojosa recorrerá las 8 regiones de Oaxaca y sus 570 municipios en el objetivo de tener contacto directo con las autoridades para poder implementar los programas sociales. Finalmente, reiteró a todos los paisanos de Oaxaca que continuarán trabajando para poder ocupar la política al servicio de la comunidad a través de las exigencias y peticiones, y se trabajará con esfuerzo para la cuenca del Papaloapan. En otro tema, invita al gobierno municipal a apoyar en la compra de artesanías. Fernando Bautista Dávila, presidente municipal de Tuxtepec, invitó a todos los ciudadanos a apoyar a la economía local realizando la compra de artesanías que se producen en el interior del centro de readaptación. Finalmente, reiteró que como gobierno se continuará trabajando para todos sin distinción de personalidades o situaciones. Externó a todos los tuxtepecanos y municipios vecinos en acudir al centro que exhibe productos que se producen en nuestro municipio. En más información, anuncian fecha de entrega de apoyos para adultos mayores. Yesenia Barbosa Arcuri, delegada del gobierno federal en la cuenca del Papaloapan, indicó que se encuentran en este mes realizando la entrega de apoyos para adultos mayores en el distrito de Tuxtepec, en donde el área operativa del programa se coordina para la entrega en las comunidades. Barbosa Arcuri señaló que la entrega de apoyos será en los mismos puntos. Ahí acudirá la gente que regularmente cobra, en donde el procedimiento será el mismo. Al igual comentó que están en disposición para atender al adulto mayor que lo requiera. Y para finalizar, reingresa 80% de locatarios al mercado central. Daniel Santinelli Gómez, presidente del mercado central en Tuxtepec, mencionó que cerca del 80% de los locatarios ya accedieron a las nuevas instalaciones del mercado central tras haber movido sus pertenencias el fin de semana pasado. De igual forma, informó que hay personas con respecto al tema de pagos que no han podido solventar sus cuotas por motivos de economía y no de negligencia, por lo cual se estarán resolviendo las situaciones pertinentes en los próximos días. Con información de Paola Sosa y José Ángel Juárez, reportó para URP Noticias Salvador Hernández.